Buenas tardes. Ya en un minuto comenzamos, no se preocupen. Muy bien, buenas tardes. Lamentablemente, ¿verdad? Y responsablemente a la vez, vamos a tener que dar la clase el día de ahora. Yo sé que muchos están ahí ya con el bikini puesto, con el traje de baño, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Otros todavía están trabajando, pero se siente el ambiente ya vacacional, ¿verdad? Vamos a tratar de solventar este tema. Y pues continuar con nuestras responsabilidades. Agradezco a los que se hayan conectado para poder trabajar. Vamos a ver también un poquito cómo está la plataforma para que puedan aprovechar la parte de la vacación para avanzar. Solo déjenme ingresar, ya que recuérdense que el 90%, el 95% depende de su asistencia. Y el resto comprende lo que es la plataforma en el aspecto de que ahí van a evacuar toda la parte teórica y acá estamos viendo toda la parte práctica que les ayuda a combinar lo teórico con lo práctico. Permítanme que me está cargando. Y poder ver cómo vamos con la plataforma. Hoy vamos a ver un tema relacionado con lo que se le llama el portapapeles, para que ustedes puedan optimizar y puedan facilitar la opción de pegar, cortar y pegar o copiar y pegar, ya que en muchas ocasiones se vuelve un poco, más que todo cuando comienzan a manejar grandes cantidades de datos, ¿verdad? Permítame, quiero ubicarme acá. Acá lo tenemos. Ahorita les comparto y me validan. Bien. Veamos, estos seguimientos son buenos darlos porque fíjense que en un momento dado los estudiantes se descuidan. Y posteriormente las molestias vienen porque no les dan la documentación respectiva. Entonces, ¿qué sucede?
estamos esperando que los estudiantes terminen de terminar, o, perdón, estamos esperando que los estudiantes terminen de desarrollar las pruebas, y entonces, cuando se llega a un límite, lo que se les manda solo es un diploma de participación, no un diploma de aprobación. Y vienen las molestias, vienen los reclamos, los otros compañeros que ya terminaron se quejan porque es muy tardado. Acuérdense que de una u otra forma no deja de ser una gestión gubernamental y todo va al ritmo de ello, ¿verdad? Entonces, es bueno tener todo esto listo para no poder tener atraso. Por el momento, solo Evelyn le ha dado seguimiento a la plataforma. No sé si de los que estamos acá tienen algún problema con la plataforma, como para que se les pueda apoyar y poder avanzar o por lo menos iniciar, porque ahorita vamos a la. Estaríamos que quizás a la tercera, ya quiero ver, comenzamos el lunes, ¿verdad? Estaríamos hablando casi de la cuarta, el martes comenzó un nuevo. Ajá, el martes comenzamos, ¿verdad? Estaríamos casi a la quinta semana. Con este tema finalizamos, como decirles, la primera sección y ya tendría que estar finalizado la primera sección, el homeworks acá. Pero veo que todavía nadie ha comenzado. Entonces, revalido nuevamente. ¿Alguien de acá tiene problemas con la plataforma como para que le podamos ayudar? ¿O en todo caso ha sido falta de tiempo? Porque yo comprendo que también estamos en la parte laboral como para poder avanzar. ¿Todo bien con la plataforma? Alexia. Todo bien. Perfecto. Entonces, dime, Rafa. Todo bien. Muy bien. Entonces, los motivo a que avancen. Si tienen, bueno, yo en su momento, si los puedo apoyar, los apoyo con el chat, independientemente en qué periodo nos encontremos, aunque creo que a partir del miércoles sí ya tendrían que esperar hasta después de vacaciones, porque incluso el personal de inglés corporativo se va a ir de vacaciones, ¿verdad? Entonces, en lo que yo les pueda apoyar, con gusto me pueden escribir con toda confianza, con gusto les apoyo. Bueno, ahora vamos a aprender la parte del portapapeles. Creo que por ahí ya bajaron información de lo que es la hoja que vamos a utilizar. Cuando nosotros hacemos un copiar, vean, por ejemplo, le voy a dar copiar ahorita acá y me posiciono en un lugar dado, ¿verdad? Y aplico no solo el control V directamente, sino que me voy aquí a la tablita y le doy clic a la pestaña. Ustedes pueden notar que hay como tres grupos para poder copiar, poder pegar. Uno que se llama el grupo pegar, el otro que se llama el grupo pegar valores y el otro que se llama otras opciones de pegado. Entonces, si ustedes a medida van, ¿cómo decirles? Van investigando cada una de las opciones de pegar, se van a dar cuenta que pueden encontrar muchas, formas de poder pegar y que nos va a permitir poder, facilitar y sobre todo estar evitando la digitación, ¿verdad? Evitando la digitación. Vamos a ver cada uno de ellos y antes de verlos, como les digo, vamos a conocer una herramienta que se llama el portapapeles. Solo quiero abrir una página. Permítanme, quiero abrir una página para una noticia en sí. Vamos a meternos un tema en específico. ¿Alguien un tema en específico que me pueda recomendar ahorita, que no sea deportivo, religioso y político? Es lo único que me viene a la mente. O ingenieril, no sé. ¿Algún tema en específico? De películas. Ok, vamos a ver película, ¿verdad? Me va a aparecer la Barbie, ya van a ver, ya se van a dar cuenta. Películas del momento, le voy a poner en la búsqueda. Bien, acá me voy a meter a esta página que se llama las 150 películas del 2022. O quiero ver qué
Acá, las mejores películas del 2023. Bueno, entonces veamos, imaginémonos que nosotros queremos hacer un resumen de algún artículo, ¿verdad? Que estamos copiando de la internet o de cualquier documento. Aquí yo me he basado en internet porque es más fácil encontrar una temática ya resuelta y queremos estar copiando y pegando. Entonces voy a agregar una hoja. Por ejemplo, si ustedes le dan clic aquí, óiganme, donde dice portapapeles, al abrirlo se nos despliega esta área de trabajo que se llama portapapeles, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar situaciones o, ¿cómo decirle? Lo que ustedes están copiando lo van a encontrar de una manera ya como física, porque usualmente cuando copiamos, pegamos, digamos que el copiado, el proceso de copiado no se mira como físico o como no se logra visualizar, sino que solo se copia, se guarda en la RAM y lo pegamos. Entonces, aquí podemos ver lo que estamos copiando. Por ejemplo, vean, si yo quisiera decirles algo, ¿verdad? Yo leo y como, bueno, lo que por lo menos lo que nos exigen a nosotros, ¿verdad? No solo practiqué copiar y pegar. Entonces yo vengo y digo, voy a copiar este párrafo de acá. Le doy control C. Vean, aquí lo puedo ver y le doy control V. Pero si yo no quiero estar con eso, ¿verdad? Control C, control V, yo puedo hacer lo siguiente. Y vean, digo, vaya, este párrafo que está acá me interesa. Le doy clic derecho, le doy copiar o le doy control C. Luego sigo leyendo, ya sea el mismo artículo u otra página, y digo, este artículo que está acá me interesa, le doy control C, sigo avanzando y digo, esta parte de acá me interesa, control C. Entonces ya me he llevado una serie de textos que lo voy a depositar en una hoja, ya sea en Word o en Excel, para poder, ya sea después hacer un resumen o si lo voy a pegar directamente, pues lo voy a pegar. Ya sea que tenga un documento claro, vean, y aquí me tengo los tres tipos de pegado que, perdón, los tres párrafos que copié para poder hacer un consolidado, ¿verdad? Vean, le doy pegar y le doy pegar. El último texto que copié queda en la parte superior. O sea que digamos que el primero, el segundo y el tercero para que tenga una referencia de cómo me va quedando el pegado. Aquí se nos pegó esto. ¿Sí? Acá me ha quedado como link. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir modificar hipervínculo. Quitar hipervínculo. ¿Sí? Y ya lo tengo. Miren, ya lo tengo como pegado. ¿Qué me ha ayudado esto? Que no voy a estar control C, control V, control C, control V, control C, control V, sino que estoy haciendo un aglomerado de texto y luego lo voy a copiar. Lo mismo ocurre con las imágenes, vean. Voy a ver acá, voy a copiar esta imagen a Flash, le voy a dar clic derecho, le digo copiar imagen, Indiana Jones, copiar imagen, la tortuga, copiar imagen, me regreso bueno, aquí, digamos quizás porque era una sola imagen todo esto, ¿verdad? Vamos a buscar otra imagen, vamos a agarrar, quiero ver dónde hay otra imagen. Vamos a copiar a esta niña, copiar imagen y por aquí vamos a capturar. Ya no hay tantas imágenes, sino que, bueno, creo que con dos se comprende. Sí, me regreso, miren, aquí tengo las imágenes. Le doy clic, pego una imagen. Sí, acá la tengo, pego la siguiente imagen y acá la tengo. Este portapapeles, digamos, quizás bueno, se amplía tanto para Office, o sea, tanto para Word, como para PowerPoint, como para Excel, InfoPatch, Publisher, ya que si ustedes notan, este apartado de acá es como igual para todos los programas, ¿verdad? ¿Se ha logrado ver la funcionalidad del portapapeles? Bien, les voy a. Sí, ingeniero. Bien, muy bien. Les voy a dar unos minutos para que lo practiquen y me confirman cuando ya lo hayan practicado. Métanse a una página de internet
y hagan o imiten lo que hemos estado trabajando. Dice que creí que no se iban a conectar, pero ya veo que bien, lo felicito porque son responsables. Por lo menos esperaba bastante ausencia, pero veo que no, estamos bien. Bien, hagamos la práctica y me validan, por favor, porque a veces me dicen, no, muy poquito tiempo da, pero tampoco me avisan que están trabajando. La meta de hoy va a ser si le logramos sacar una sonrisa a Jacqueline, ¿verdad? Y en serio. Ah, ya lo logramos, ¿vale? Qué bueno. Una pregunta, ingeniero. Dime, Douglas. Bueno, perdón, primero que no puedo activar la cámara. No problema. Pero en el caso de copiar, dice que con control V, perdón, con control C, se debería de guardar, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok, bueno. Si no, también puedes ocupar, digamos, clic derecho y le das copiar. ¿Lo validamos enviándolo al WhatsApp la captura o así nomás? Sí, puede mándelo porque eso me valida a mí que lo han hecho y me da como apertura para continuar. Okay, por ejemplo, aquí Douglas ya hizo una captura, habla de un poco de historia. Aquí hay que nada más tener cuidado con cómo queda ordenado el copiado, ¿verdad? ¿Cómo queda ordenado el copiado? ¿Quién más ha logrado avanzar? ¿Necesita un poquito más de tiempo? ¿Estamos bien así? Ya también Reina ya mandó. Muy bien. Me gusta el anime. También Alexia ha pegado también de películas de Netflix. Ingeniero, mientras los demás compañeros avanzan, no me quedó muy bien lo del hipervínculo. No sé si me podría volver a explicar. Ah, es que el hipervínculo, si tú te notas, cuando yo copié un texto, por ejemplo, mira, acá, este hipervínculo, cuando le doy clic, me va a mandar a otra página. Por ejemplo, ya me habla de Spider-Man. Entonces, cuando yo lo copio así a secas de internet, le doy control C, ¿verdad? Me voy a Excel, ya se me hizo la hoja.
¿Sí? Me voy a Excel y al pegarlo se me pega como hipervínculo. Es decir, al darle clic acá me está mandando siempre para la página. Entonces, para quitarlo, le doy clic derecho y aquí donde dice modificar hipervínculo, no sé si lo estás viendo. Sí, lo estoy viendo. Ok, acá me va a aparecer esta ventana y aquí dice, mira, quitar hipervínculo. Esto me está diciendo que me va a quitar el acceso a esa página y ya lo convierte en un texto normal. Ah, okay. Muchas gracias. Muy bien. Creo que creo que a este curso sería bueno agregarle un tema de hipervínculos. Creo que está en Excel intermedio. Porque también podemos navegar a nivel de hipervínculos dentro de la hoja. Bien, vamos a ver quién más ha compartido. Por aquí Deloida, Deloina, Raymond. Muy bien, perfecto. Estamos bien. También Antonio y Ale. Antonio Mejía participó dos veces. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. No sé si alguien se ha quedado. Pero vean, entonces, para mientras los demás avanzan, veamos algo. Está bien, no se preocupen, no se preocupen. Los que están así, no hay problema. Se les agradece la conexión. Veamos algo. Aquí tengo una tabla donde tengo el stock o el inventario de un producto, de una serie de productos, donde está su código, está su nombre del producto, ¿verdad? La cantidad de cajas que había en ese momento, la fecha de vencimiento, los días para vencerse, ¿sí? Es decir, estas 41 cajas tiene aproximadamente 380 días para vencerse. La fórmula nada más es restar la fecha de acá menos la función hoy que me da la fecha actual. Es decir, si yo lo abro mañana, aquí aparecerían 412, aquí aparecerían 379, porque la función hoy, quizás es una de las primeras funciones que deben de aprender, me da la fecha actual. ¿Sí? La sintaxis es igual la palabra hoy o now entre paréntesis. Entonces, a colocar esa función es como un contador, porque si yo lo abro mañana, me va a aparecer 1 de agosto. O sea, se va actualizando ya sola. Y acá me da un estatus, si está vencido, mayor a 90 días, etcétera, ¿verdad? Su precio unitario y su monto total, que no es que más que la multiplicación del precio unitario por la cantidad de cajas. Entonces, sobre esta tabla, vamos a ir como descubriendo las diferentes formas de pegar en Excel. En la primera pestaña o en la primera hoja dice opción pegar. O sea, vamos a descubrir. Voy a seleccionar la tabla, ¿verdad? La voy a seleccionar, le doy control C y vamos a descubrir las siete opciones que tenemos de pegar en el menú pegar, valga la redundancia. Si ustedes se acercan a cada una de las imágenes, les va dando como una pista de lo que va a hacer. Entonces me voy a posicionar, vuelvo a seleccionar, comienzo, ¿verdad? Selecciono la tabla, control C, le doy clic en una celda donde ya más o menos ya tengo la idea donde lo voy a pegar. Voy acá y lo pego. Vean, lo pego. Usted me va a decir qué fue lo que cambió. Si ustedes notan, está haciendo una copia idéntica, ¿sí? De la misma tabla, sin perder fórmula, sin perder formato, sin perder ancho de las columnas, filas, etcétera, etcétera, ¿sí? Está haciendo una copia exacta, ¿sí? Un clon, le podríamos decir. La primera opción, ¿verdad? La primera opción. Siempre y cuando, digamos que se respete el formato, digamos que no tenga celdas combinadas, que se encuentre no montado sobre algún texto, sino que está haciendo una copia exacta. ¿Se logró ver? Bien, vamos a avanzar. Y les voy a dar el espacio para practicar. Voy a abrir otro más. Le doy otra vez, miren, le doy copiar, perdón, le selecciono y copio. Me ubico en la celda donde lo quiero copiar. Me voy a la pestañita y acá lo que está ocurriendo es que me va a pegar las fórmulas. Vean.
¿Qué sucede acá? Miren, solo me está pegando los valores, pero esta va a tener más representación de la siguiente forma. Miren, vean lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar, para que vean más que todo la funcionalidad. Voy a copiar esta tabla. Le voy a decir que haga una copia. Voy a borrar la fórmula del monto total. Y vean lo que sucede. Vean lo que sucede. Digamos, imagínense que esta tabla fueran 10.000 datos lo que tienen acá. Y que como este cálculo que está acá es exactamente igual aquí, ¿verdad? Entonces vengo y ustedes me dicen, miren, yo les preguntaría, ¿cómo hago para que la fórmula, que es igual para cada una de las filas, se pueda replicar hacia abajo? Ustedes me van a decir, solo doy el valor acá, lo multiplico, le doy enter y posteriormente a eso, yo lo arrastro o lo transpongo, ¿verdad? Le doy doble clic o lo arrastro. Entonces aquí lo estoy arrastrando. Muy bien. Entonces les pregunto, ¿de esta forma de hacerlo se ha vuelto correcto, digamos, pero me genera una desventaja? ¿Qué le pueden encontrar de oportunidad de mejora o de problema a esa tabla con la acción que hemos hecho hasta el momento? A ver, ingeniero, si lo hacemos como usted lo ha hecho y tomando en cuenta que usted dijo que si la tabla es de 1 millón de líneas, por decirlo así, o 1.000 líneas, Sí. desde que lleguemos desde la primera hasta la última es como que muy complicado. Creo, pensaría yo que debería haber una forma de la primera celda hasta abajo se genera automáticamente, sin Muy bien. necesidad de arrastrarlo porque es demasiado el recorrido. No, digamos, fíjate que va, digamos que si yo tengo 10.000 datos hacia abajo, yo solo le puedo dar clic aquí, doble clic aquí, mira, y ella se corre hasta abajo. Ah, Me lo okay. hace rapidito, digamos, te voy a hacer un ejemplo más práctico. Mira, me voy a llevar esta tabla para acá. Sí, me lo voy a poner aquí, le voy a pegar como la opción que ya aprendimos. Y voy a borrar esta fórmula. Y solo voy a reproducir esto así de una manera rápida para que veas que solo aquí tengo unos 45 datos, por ejemplo. ¿Sí? Veamos. Yo tengo ya creada la fórmula y solo le doy doble clic, mira, y ya se transpuso o se arrastró sobre todas las celdas que yo tengo acá. Pero lo que yo les pregunto es, sí, mire, resolvimos el problema, lo hice rápido, pero yo lo que quiero desarrollar es su agudeza. ¿Qué desventaja le encuentran a ese método de crear la fórmula en la primera fila, darle doble clic o arrastrarlo para poder solventar, digamos, la reproducción de esa fórmula? ¿Qué desventaja le encuentran? Ingeniero, una pregunta. Dime. Bueno, en el caso ese es porque en cada fila va agarrando el dato, digamos, de cada fila, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de que tuviera como una base, digamos que yo tendría que tomar el primero nada más como base, ¿cómo se podría hacer? No sé si me voy a explicar. No, como el primero como base. Bueno, por ejemplo, si fuera 1.75 para todos, es decir, tanto para el Ah, siguiente, ya vamos a ajá. llegar a eso, ya vamos a llegar a Bueno, eso. Ya vamos a llegar a eso, o sea, que todo esto, que el precio fuera para todos el mismo. O que sí, todo fuera exacto, sí. unos. Si el precio es igual para todos, igual cuando pase la fórmula te va a llegar a unos. Aquí va a multiplicar esto por esto. Y como aquí tiene unos 75, te va a dar. Lo que te va a variar es la cantidad de bultos. O sea, como aquí hay 41, te va a dar un monto distinto. No sé si a eso vamos, pero tal vez cuando avancemos te logro salvar la duda. Pero yo lo que les pregunto ahorita, cuando yo hice esto, ¿no notan algo raro en la tabla? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿No El notan algo? formato se pierde. El formato, sí, el formato. ¿Qué sucede? Miren, yo les voy a hacer una recomendación. Aunque no lo crean, la estética y la presentación que nosotros tenemos con nuestros resultados cuentan. Muchos dicen,
Qué bonita tabla, pero qué chambón para trabajar. Y hay jefes de jefes, como dicen a los salvadoreños, bien clavados y por cositas así, siempre ponen siempre están con el, como con el, como viendo siempre lo malo, ¿verdad? Nunca viendo lo bueno. Siempre están con la oportunidad de querer ver de dónde nos hemos equivocado. Entonces, imagínense que voy a regresar el formato y voy a borrar la fórmula. Y si yo sé que al hacer la fórmula voy a perder, ¿cómo decirles? El formato, voy a hacer lo siguiente, vean, le doy igual, multiplico este por este, o sea, multiplico I26 por E26 y ya tengo el valor, ¿verdad? Y como esta fórmula es igual para todas, lo que voy a hacer es copiar, selecciono la columna donde lo voy a pegar y le digo que lo pegue solo fórmulas acá, que solo pegue la fórmula. Al darle clic en pegar la fórmula, lo único que ha hecho Excel es pegarme la fórmula sin perder el fondo de la o la o la o el relleno de la celda, sin perder el tipo de dato, vean, porque acá está un tipo de dato contable y copia la fórmula. ¿Lo lograron ver? Sí. Sí, ingeniero, sí. Bien, practiquen esto, digamos, denle copiar. Seleccionen copiar, le dan clic, abren acá y lo pegan en la primera función, ¿verdad? Luego le dan seleccionar, copiar, pegan acá, borran la fórmula. Si quieren, solo borran la fórmula de la segunda línea hacia abajo. Luego le dan copiar a la celda J26, se van a copiar. Luego seleccionan el rango y le dan copiar como fórmulas. Y si quieren mandar la evidencia, lo mandan, ¿verdad? Ahorita voy a pasar lista rapidito. Alexia del Carmen. Presente. Gracias. Daisy Alejandra Sagastume. Presente. Gracias. Douglas Franklin Barrientos. Hola, hola, presente. Gracias. Evelyn Gianet. Evelyn Janet, yo ahí la veo conectada, pero quizás está en una sesión espiritista, decimos nosotros. Gabriela Susana Gavidia. Gabriela. No era Gabriela. Bueno, ahí así no la veo. Gloria Elizabeth Linares. Acá la veo también, acá está. Jacqueline Abigail Díaz Flores. Presente. Gracias, Jacqueline. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Presente. Gracias. Carla Michelle López Galeas. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz Amaya. Presente. Gracias. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Gracias, Patricia. Matea de Loina Martínez. Presente. Gracias, Matea. Rafael Antonio Díaz. Presente. A Rafa, gracias. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Presente. Gracias, Reinita. Verónica Yesenia. No está Verito. Y por último, Yancy Carolina. Presente. Gloria Gracias. Linares, presente. Tengo problemas con el internet que se me desconecta, disculpe. Ok, Gloria. Pero ya te había notado, no te preocupes, estabas ahí conectada. Bien. Estamos completos, ¿verdad? Ok. ¿Lograron practicar? Sí. Vamos a ver si mandaron evidencia. Perfecto, aquí Douglas, bien aplicado, logró hacerlo correctamente.
¿Alguien más logró practicar? Bien, continuemos, ¿verdad? Vamos a hacer nuevamente la opción, siempre, siempre lo vamos a tomar de la tabla de origen, miren, de la tabla de origen. Denle en seleccionar, le damos copiar, siempre hay que primero tener la ubicación donde la vamos a copiar, porque si no se va a ir a pegar donde el último clic que le hemos dado, ¿verdad? Le doy pegar y acá me dice formato de fórmulas y números. Veamos, acá me va a funcionar si primero le doy copiar. Luego le doy pegar acá y borro esto, ¿verdad? Acá le voy a dar copiar. Al seleccionar, le doy clic aquí y lo que me está indicando es que me va a generar, o sea, va a respetar los formatos y las fórmulas que tengan este apartado, porque muchas veces no agarra como el formato contable. Veamos otra forma que lo podemos hacer es copiar, pegar como valores, perdón, pegarlo ya directamente como esta parte y acá me hace un pegado, digamos que si lo pego a seca, ¿verdad? Me hace un pegado, pero pierde todo lo que es los adornos que tiene la tabla, ¿verdad? Los fondos, los rellenos, la cuadrícula, pero vean. Respeta los formatos de la fecha, los días, o sea, respeta las fórmulas y respeta ¿cómo decirle? Respeta el tipo de dato y las fórmulas, pero se pierde lo que es como la cuadrícula, los rellenos, el color de la fuente, sino que me pega netamente los datos. Pero me los pega con fórmulas, ¿sí? Me los pega con fórmulas. No sé si logran ver la diferencia. No sé si la notan, ver. Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora bien, sigamos entonces. Veamos lo que vamos acá al costado. Tenemos la otra opción, pegar sin formatos. Esta quizás se va a ver un poquito mejor de la siguiente forma. Le doy copiar. Luego me ubico a donde lo voy a copiar. Y le digo mantener formato de origen. Es decir, me ha hecho una copia, pero digámoslo así, como de una manera idéntica. Esto mucho se va a aplicar mucho cuando lo montamos sobre una tabla que ya tenga algún tipo de formato, ¿verdad? Quizás en su momento no hay mucha diferencia con la opción pegar acá, pero va como, o sea, es decir, acá al pegarlo me respetó el ancho de las columnas, ¿sí? Me respetó las fórmulas, el tipo de dato, me respetó, me respetó, ¿cómo decirles? El fondo de la tabla, ¿verdad? Y la parte centralizada. Lo que tal vez sí corrijo es que no ha respetado el ancho de las columnas. Vamos a hacer otra copia. Le doy copiar. Nos vamos hasta acá. Y acá lo voy a hacer un poquito para acá. Miren, lo voy a hacer un poquito hacia acá porque si no, probablemente este ancho de la columna me puede distorsionar. Pero digamos que si lo pego aquí, tendría que hacerme una copia respetando el ancho de las columnas. ¿Sí? Quiero ver, este es. Esta opción, pues la puedo copiar aquí también. Lo que me da es copiar la tabla, pero sin cuadrícula. ¿Sí? Sin la cuadrícula. O sea, borra la cuadrícula. Le voy a dar clic acá también. Y la siguiente, vean, aquí me respeta
Todavía no lo quiero pegar. Me respeta porque si ustedes notan, arrastra esta de aquí, ¿verdad? Arrastra esta de aquí. Pero si yo lo pego acá, lo que hace es respetarme el ancho de las columnas. Muchas veces cuando nosotros pegamos, por ejemplo, si me voy a otra hoja, lo pego acá. Lo pego acá, perdón. Vean, se me desconfigura toda. No me respeta el ancho de las columnas, pero si lo trabajo aquí, aquí sí, miren, me hace una copia exacta respetando las columnas. Y por último, es que aquí creo que le falta, permítame. Son 2, 4, 6, 7, ¿verdad? Me falta, creo que, por eso que es 1, 2, 3. Tenemos la de las columnas y luego tenemos transponer. Aquí sería, le voy a corregir acá nada más para efectos de trabajo, que sería ancho de las columnas. Ahora vean algo. Esto es muy aplicable, esta que vamos a hacer acá. Cuando nosotros queremos cambiar las columnas por las filas. Sí, vean lo siguiente. Voy a, como esta tabla casi lo mismo que está ahí arriba, ¿verdad? La voy a copiar desde acá, le doy control C y vean cuando yo le doy clic acá y le digo transponer, lo que va a ocurrir es que las columnas pasan como filas y las filas pasan como columnas. Vean, transponer, ¿lo logran ver? La fila, las columnas pasaron como filas y las filas pasaron a columnas. ¿Se logra ver? Sí, ingeniero. Sí, así es. Entonces practiquen mantener formato de origen, sin bordes, mantener ancho las columnas y transponer. Sin bordes es la 5, ¿verdad? Y transponer. Y ahí, ¿por qué se pierden los valores, ingeniero, en algunas? En este, por ejemplo, Sí. porque está muy chiquita el ancho de la celda. Si tú lo agrandas, ya te aparece. Eso lo vamos a ver más adelantito, los tipos de errores, para que lo puedan identificar. Okay. Solo déjeme arreglar la didáctica de esto que me está perdiendo un poquito. Aquí sería mantener formato de origen. Luego el 5 sería sin bordes. Y el sexto sería mantener ancho de las columnas de origen. Me avisan cuando pueda continuar, ¿verdad? Ya faltan 15 minutos y tenemos que ver las otras dos opciones. Creo que algunas les van a llamar la atención de lo que se puede hacer con esas opciones. Bien, Lula llamando evidencia.
Bien, me dan el aval si continuamos. Bien, aquí Alexia y Ale también. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar y los que todavía tienen un poquito de retraso, les voy a subir lo más rápido posible el video, ¿verdad? Muy bien, vean. Voy a seleccionar la tabla, le doy copiar, solo que aquí le voy a hacer una corrección. Permítanme, le voy a poner hoy. Y vean, aprendo y copio como forma. Le voy a dar copiar. Bueno, aquí también, miren, cuando ustedes le dan clic derecho, acá tienen como un resumen de las más utilizadas. Y en pegado especial pueden volver a seleccionar el menú con el clic derecho. Entonces le doy copiar y vean aquí lo que va a ocurrir. Acá se lo voy a hacer de dos formas. Le doy pegar y acá donde dice pegar valores. Solamente los valores, lo que me hace lo siguiente, vean, lo que me hace lo siguiente, lo que me está haciendo es de que me pega la tabla, digamos, al desnudo, pero pierde, si ustedes notan y revisan, pierden la cuadrícula, pierde el relleno, pierde el tipo de dato, pierde el ancho de la columna, o sea, como que fuera una, lo que se le llama una tabla cruda, o sea, como que estemos tratando de confeccionar una prenda y tenemos una tela cruda, luego la teñimos, luego la serigrafiamos y ahí la cosemos. Entonces es casi similar a esto. Me tira la tabla cruda. Aquí no, yo no le encuentro mucho, no le encuentro mucho, mucha utilidad. Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente, vean. Imaginémonos que hay ocasiones que yo necesito la tabla, pero no necesito que lleve fórmulas, porque probablemente yo la voy a hacer pues ya para imprimir o para mandarla, digamos, o copiarla en otro lugar para después imprimirla. Entonces, si uno la copia en otro lugar, como está con fórmulas, me arrastra otros valores o me tira error o me tiro valores que no son. Entonces, acá lo que hago es pegarla. Bueno, la voy a pegar de manera correcta, como esta que está acá. Y vean lo que ocurre. Acá tiene más utilidad esta parte. Miren, imaginémonos que yo quiero eliminar esta fórmula de tal forma de que digamos, ya no tenga fórmulas. O sea, yo quiero copiar esta columna de tal forma que no tenga fórmulas. La doy copiar, control C. Porque aquí estoy seleccionando el rango, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiero cambiar. Si solo quiero copiar una celda o quiero copiar todo el rango. Aquí me interesa todo el rango. Le doy control C, le doy clic o lo puedo dejar seleccionado y le doy pegar valores. Entonces, acá, ¿qué es lo que ha hecho? Me ha pegado, no, o sea, no perdió como aquí, ¿verdad? No perdió formato, no perdió relleno, no perdió cuadrícula, no perdió ancho de columna, no perdió, lo único que ha hecho es quitarle la fórmula. ¿Ven? ¿Logran ver aquí en la barra de herramientas, en la barra de fórmulas, aquí arriba? Le ha quitado lo que es la fórmula, pero la tabla continúa siendo igual. Acá también tengo una fórmula, vean, acá tengo una fórmula, le voy a dar copiar. Como me interesa toda la columna, la dejo así y le doy pegar como datos. Entonces acá lo que ha hecho es quitarme la fórmula. ¿Se ha logrado ver? Sí. Bien. Vamos a ver la otra. Le doy copiar y opción pegar formato de valores y números. Es decir, por ejemplo, voy a pegar esto. Acá, digamos, en su estado, ¿cómo decirles? Como tabla cruda, ¿verdad? Ha pegado exactamente lo mismo como acá, pero ahora sí ha respetado su formato, o sea, ha respetado la fecha. Por ejemplo, si ustedes notan aquí, la fecha me la dejó como número. ¿Por qué? Porque para Excel ese número es esta fecha. Excel trabaja solo con ceros y unos, ¿verdad? Entonces, para él, este número le pone una máscara que es esta fecha, pero aquí no ha perdido, me lo ha pegado como valores, pero no ha perdido el formato. Veamos cómo lo puedo aplicar en esta parte. Por decirles algo, ¿cómo lo podría aplicar acá para un ejemplo de estos? Eh,
Por ejemplo, que quisiera pegar esto aquí. Miren, quisiera, como aquí hay fórmula, ¿verdad? Como que yo quisiera pegar este valor acá, quisiera hacer una corrección. Me voy aquí y ya me lo pegó con su formato. O sea, me lo permítame, voy a hacer algo. Voy a copiar nuevamente esto de acá y lo voy a pegar así y luego lo voy a pegar como valores. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo quisiera pasar esta fila para acá, lo pego acá, lo pego como valores. O sea, lo que me, si ustedes notaron, aquí había un formato de moneda. Entonces, al pegarlo como datos, el que predomina es el formato donde estoy trayendo la información. Aquí está con un formato de número. Acá, si hago lo mismo, como aquí está en formato de moneda y solo lo pego como, por ejemplo, selecciono esto y solo lo pego como valores, agarra el formato de moneda. O sea, estoy pegando como valores, pero como aquí en el origen tenía formato de moneda, un formato contable, me pegó los valores, pero le dejó el formato. En cambio, aquí no. Ahí había dato contable, o sea, había un tipo de dato contable, lo pegó como dato, o sea, se comió la fórmula, pero respeta el dato, respeta el tipo de dato de origen, que es tipo número. No sé si lograron ver la diferencia. Sí, enero. Bien. Y por último, opción pegar formato de valores de origen. Le doy copiar y al tenerlo acá, digamos, es como que me está haciendo lo mismo que acá, solo que ahora me lo pega todo como datos, ¿sí? Si ustedes notan, ya no hay fórmulas, miren, no hay fórmulas, pero respeta todo lo que es el formato, ¿verdad? Los rellenos de color de la tabla, los tipos de datos, los tipos de cuadrícula, la fuente, el color de la fuente, o sea, toda la tabla me la pegó como datos, pero respetó el formato de la tabla, ¿sí? ¿Lo vieron? Sí, ingeniero. Ok. ¿Quieren trabajarlo o continuamos y se quedan con el Por con mí esto? que continuemos y Tiene después dos. vemos nosotros, ajá. Muy bien. Lo otro, vean. Nuevamente voy a corregir aquí la fórmula. Ya casi terminamos y nos vamos de vacaciones. Le doy copiar. Y cuando le digo formato, vean, solamente me ha copiado como el puro formato de la tabla, como para poder volver a crear una tabla nueva bajo ese estilo. ¿Sí? ¿Lo vieron? O sea, me dejó como que tuviéramos ya algo impreso, solo para ir rellenando. Acá, veamos, pegar vínculos es lo que más o menos le estaba explicando a Douglas. Pegar vínculos implica que aquí, vean, lo que está haciendo es, pierde todas las propiedades de lo que son el tipo de datos de la tabla, pero lo que me está diciendo es que aquí esta tabla, por lo menos donde la he pegado, esta tabla está agarrando el valor de C7, o sea, está agarrando este valor que está aquí. O sea, como que lo ha hecho el hipervínculo, o sea, ha hecho una fórmula corta. ¿Me explico? No sé si lo logran ver. O sea, que si yo cambio aquí, por ejemplo, y le pongo 0,47, vean, también se cambió acá. Pero no va, o sea, no, queda como la tabla cruda. Vamos a ver, vamos a probar algo para ver cómo funciona más óptimo esto. Le doy copiar. Pego el formato de la tabla sin escribir y sin nada, porque si ustedes escriben, pierden lo que está en la memoria del copiar, ¿verdad? Entonces, y luego le doy pegar hipervínculos. Miren, acá he hecho, digamos que una tabla duplicada, pero que está en función de estos valores. Es decir, que si yo cambio aquí, se va a venir a cambiar
también acá. Entonces aquí me apoyé de dos tipos de pegado, ¿verdad? Me apoyé copiar el formato. Una vez cae copiado el formato, encima le vuelvo a pegar, copiar como impervín. Ingeniero, y eso se puede hacer con, digamos, copiando de una hoja a otra también. Sí, probemos si querés. Voy a hacer aquí copiar. Solo que aquí hay que buscar la opción de copiar, digamos, bueno, voy a copiar el formato, ¿verdad? Acá está el formato, mira. Sin escribir, sin darle clic a nada, si no van a perder. O sea, tienen que solo dejarla que caiga y irse acá y ya tengo. ¿Qué me está diciendo? Que está esta celda está agarrando está agarrando el dato de la hoja, otras opciones de pegar, que es esta de la celda C7. ¿Sí? ¿Lo vieron? Solo aquí me deja un poquito que no me respeta el ancho de la altura de la fila. Y vean esto otro. Le doy copiar. Y esto les va a servir mucho cuando lo trasladan a Word. Y le digo que quiero pegarlo como imagen. Acá está la tabla, pero yo ya no la puedo modificar. Miren. ¿Por qué? Porque me ha quedado como una imagen. Esto sirve mucho cuando ustedes están haciendo un documento. Por ejemplo, acá están haciendo un documento. Imagínense una cotización y que ustedes quieren pegar la tabla aquí porque es más fácil hacer los cálculos en Excel. Ustedes se van al origen, le dan co control C o copiar, se van a la hoja de Word, le dan clic derecho o le dan aquí también en la opción pegar y le ponen como imagen. Entonces ya han pegado una tabla de Excel como imagen. Solo que cuando ya la peguen es la tabla definitiva, ¿verdad? Que ya asegúrense de que no lleve errores. Y la última opción es la siguiente. Copio el origen y voy a pegar una imagen vinculada. ¿A qué me refiero? Le doy pegar. No puedo escribir. Bueno, permítanme. Le doy pegar acá. Sí, aquí se ha pegado como imagen. No puedo escribir sobre ella. Miren, no puedo escribir sobre ella. Me da el error. Oigan. Pero si yo modifico el origen, le pongo aquí 48, la imagen cambió aquí a 48. Pero esto solo funciona en Excel. ¿Sí? ¿Se logró ver? ¿Preguntas hasta acá? Un montón, pero ya no hay tiempo. Sí, la verdad es que hay un montón de dudas, pero ni modo. No, no, pero si quieren falta 4 minutos, podemos abordar alguna, por lo menos. Lo que pasa de que yo trabajo con tablas dinámicas, esto ya viene siendo como una tabla dinámica, ¿verdad? No, No, todavía no. ni por cerca. Bueno, la tabla que yo utilizo para sacar lo de las planillas es más o menos igual. Entonces, lo que va haciendo es cambiando. Si cambio yo en una hoja, cambia en otra parte. Pero lo que quiero saber es cómo saber desde dónde viene el cambio. Lo que pasa es que la tabla dinámica trabaja sobre una base de datos. Entonces, cuando baja la base de datos, la tabla dinámica lo que te ha hecho es que él, eso es inteligencia artificial para mí, que él te hace todas las fórmulas y te hace toda la cuadrícula y lo único que tienes que estar haciendo es actualizar la base de datos y actualizar la tabla dinámica. ¿Cómo lo hace? No te preguntes, porque para eso es la tabla dinámica. Por eso es que a mí la tabla dinámica no me gusta usarlas mucho, al menos que tenga prisa o es algo bien repetitivo, porque me mata mi creatividad y me mata mi. Sí, de hecho, como es una cosa de planilla, ¿verdad? Siempre tengo que ocupar la misma, solo voy cambiando datos, pero lo que no he podido hacer es como copiar una hoja y cambiarle los datos a esa hoja, porque para ingresar otro. Ah, los datos. No, hombre, pero O eso es sea, fácil. o sea, no me explico. Para ingresar, digamos, otro empleado, le tengo que crear otra hoja al empleado. Entonces, Pero, pero al copiar la hoja, una hoja de que ya estaba para un nuevo empleado, no me saca los datos del empleado anterior, no del nuevo. Entonces, eso no lo he podido cambiar.
Vaya, pero ¿de dónde baja la información? ¿La haces manual o la haces? No, de la misma hoja va todo, de la No, no lo misma, bajas de un sistema. del mismo sistema de Excel. Veamos rapidito, esto no es básico, pero te voy a ayudar. Aquí tengo mi base de datos, mira. ¿Sí? Tengo mi base de datos. Entonces, lo que yo hago es esto, ¿ve? Me voy a insertar tabla dinámica y le digo que la quiero en otra hoja de cálculo. Quiero ver. Ah, no, en una nueva, okay, acá aceptar. Aquí está la tabla dinámica. Entonces, vengo y, espérame, la vamos a construir. Le voy a poner campo, código, nombres y caja. Entonces, acá. Muy bien. Entonces, si yo le agrego ¿a dónde me copió esto? Si yo le agrego un nuevo campo, como mi base de datos está aquí, ¿verdad? Mi base de datos, aquí la pegué, ¿verdad? Está aquí. Si yo le agrego un nuevo campo, digamos, aquí le voy a poner 76 y le doy 7. Le doy, aquí tiene una opción en datos, ¿ve? Y le das, aquí le doy clic. Y aquí le dice actualizar todo. Con esa actualización, ya la tabla dinámica tendría que agarrarte el sexto dato. Digamos, ¿dónde lo pegué? Lo pegué con el 0025. Lo que pasa es que aquí me está haciendo un acumulado, ¿verdad? Con esa actualización, me está haciendo le voy a poner aquí 7, tal vez con eso se logra ver mejor. Y le voy a poner aquí 28. Entonces le doy clic, actualizar todo. Y darle aquí. Me tendría que actualizar. Pero se hace con esta parte, ¿verdad? Aquí porque esta otra versión de esto y quizás porque lo estamos haciendo rápido no lo realiza. Pero con esta función de actualizar todo me va actualizando los datos sin necesidad de estarla creando nuevamente o en todo caso estarla agregando. O sea que no puedo solo copiar otra hoja igual a la anterior, porque la anterior me va a salir los datos de la que ya está. Es que siempre y cuando tenga un código único, no hay problema. Si digamos que tú comienzas a relacionar a un empleado a un código, tu búsqueda va a ser por medio del código. No puedes repetir código. O sea, si alguien se va, ahí déjalo con ese código y crearle uno nuevo al nuevo. De nuevo, No sí. lo monté sobre ese. Para que cuando actualicemos esto, se logre actualizar la tabla también. Bueno, Muy bien. tal vez más adelante me concentro mejor en esto y voy a ver el video que usted suba cuando en YouTube, cuando lo suba. Sí, lo malo es que aquí no vamos a ver tabla dinámica ya es para intermedio, ¿verdad? Pero voy a revisar bien esto y te lo voy a enseñar para cómo se hace la actualización. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen una feliz tarde, unas felices vacaciones con precaución y los espero ver el día siguiente, lunes, acá. Próximo Gracias. lunes. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense. Cuídense.